En la fiesta de San Nicolás de Tolentino, saludo a los religiosos, a las monjas religiosas, a las fraternidades seglares, a las juventudes Agustino Recoletas y a todas las fuerzas vivas de nuestros ministerios. Esta fiesta tiene un significado especial dentro de la celebración de los 400 años de la provincia. La bondad y la misericordia del Señor son eternas. Tras el fulgor de una estrella, ha vivido la provincia de San Nicolás de Tolentino durante 4 siglos. Es la estrella que anunció el nacimiento de nuestro Salvador. Es la estrella que señaló los caminos que llevaban a Belén ante la presencia del Hijo de Dios. Es la estrella que sigue iluminando los corazones de cuantos buscan con sinceridad sumergirse en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es la estrella que guió a los misioneros que salieron de su patria para anunciar el Evangelio. Es la estrella que da calor a la vida fraterna en comunidad y a la misión compartida con los laicos. Es la estrella que llena de calor los hogares y da amor y guía el trabajo cotidiano de todas las familias. La luz de esta estrella sigue iluminando el atardecer de nuestros ancianos y enfermos mientras son abrazados por la luz que no tiene ocaso. Es la estrella de San Nicolás de Tolentino, nuestro santo patrón, que nos guía, estimula y protege. Es una estrella que brilla en la noche. Desde hace más de un año estamos envueltos y aquejados por la pandemia. Y junto a la pandemia, otras heridas endémicas que aquejan a todo el mundo. La migración, la guerra, el hambre, la desigualdad, la injusticia, el sufrimiento y la soledad de tantas personas, la pérdida del sentido de lo trascendente y el maltrato que hemos hecho de la naturaleza. Decía San Agustín que la Iglesia camina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Y tenía razón. Pero vivimos junto a esas heridas una certeza. Jesús es la luz de los pueblos y pone en nuestras manos su luz para que iluminemos los distintos ambientes y las jornadas grises de nuestra historia. Junto a las pandemias, heridas, inviernos institucionales en la Iglesia y en la vida religiosa, hemos descubierto que somos vulnerables y que dependemos unos de otros. ¿Cuánta gente nos ha hecho sentir que estamos en la misma barca y que necesitamos remar todos juntos? Estamos necesitados de las personas que nos sostienen de muchas maneras, con su paciencia, sembrando y despertando esperanza, sembrando responsabilidad. ¿Cuántas personas nos sostienen con gestos pequeños, cotidianos, de cariño? Y como lo decía el Papa Francisco, ¿cuántas personas oran e interceden por el bien de todos? Necesitamos darle un lugar en nuestra barca a Jesús. Lo necesitamos como los marineros necesitan las estrellas. Cuando Él está en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestra historia, llega la serenidad incluso en las tormentas, cuando todo parece naufragar. Es con su presencia donde nacen inquietudes, propuestas, proyectos nuevos de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad, porque con su presencia nos sentimos renovados. Es la estrella de San Nicolás de Tolentino, porque a lo largo de nuestro peregrinaje y nuestro navegar no hemos estado solos. Hemos contado con hermanos egregios que nos señalan el camino del Evangelio. Y San Nicolás de Tolentino, para nosotros, para nuestra provincia, ha estado desde nuestros orígenes. Contaba el santo que en sueños veía una estrella que hacía el recorrido desde su pueblo natal hasta el oratorio del convento de Tolentino. Cuando ingresó en ese convento, durante muchos años esa misma estrella iba delante de él cuando se dirigía al oratorio y se asentaba en el altar donde celebraba la Eucaristía. La comunidad interpretó que ese era el lugar donde debía ser enterrado. Con el paso de los años, se convirtió en el santuario a donde peregrinaban personas de todos los lugares para pedir la intercesión de San Nicolás, sobre todo en los momentos más difíciles de su vida. La Iglesia ha acudido al santo de Tolentino en las pandemias, en las catástrofes, cuando se ha visto aquejada
de tantas enfermedades y preocupaciones. Esa estrella nos sigue iluminando también a nosotros, porque si a Nicolás le iluminó, le interpeló para que se mezclase con el pueblo, para que sintiese sus necesidades, para que les acompañase en su oración, en su caminar, también a miles de religiosos les ha interpelado para buscar a Dios en comunidad de hermanos. Y sigue interpelando a muchas personas, hombres y mujeres de corazón inquieto. Seguimos pidiendo la intercesión de San Nicolás. Somos portadores de una luz que necesitamos llevar en este momento de nuestra historia, en nuestra sociedad necesitada de testigos creíbles. Y en este día es un día especial para reavivar nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, para compartirla con alegría y esperanza. Esa alegría que surge del encuentro con nuestro Señor, porque cuando nos encontramos con Él, nace y renace la alegría. Hermanos, hermanas, encendamos nuevamente esa luz. Dejemos que el resplandor de esa estrella de Jesús en nuestras vidas, esa estrella de San Nicolás, sea luz para nosotros y para la gente que vive en nuestro alrededor. Enhorabuena.